Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión del curso de Introducción a la Modelación Epidémica. Vamos a seguir hablando sobre control en modelos compartimentales. Hoy vamos a hacer un par de ejemplos. La próxima clase yo creo que vamos a hablar sobre cólera y estrategias de control ¿cómo plantearíamos el problema de control en esos modelos de cólera? Y finalmente vamos a hablar, eso sería ya lo último de lo que hablaríamos en la parte de modelos deterministas compartimentales. Y me gustaría dedicarle un par de clases a dar una introducción a los modelos estocásticos, al menos en compartimentos. Después tendremos que ver otro tipo de modelos con condiciones estocásticas, pero esa va a ser como nuestra primera prueba de concepto, si quieren podemos llamarle así. Entonces, pues vamos un rato al pizarrón a garabatear. Vamos a hacer un par de ejemplos de lo último que estuvimos viendo, que son los problemas de control asociados a estrategias de control óptimo en modelos compartimentales. Entonces, vámonos al pizarrón. Ok. Entonces, el primer ejemplo va a ser un modelo SIS con tratamiento. Entonces, vamos a ver cómo lo planteamos. Acuérdense que para el SIS nos basta una sola ecuación, ¿no? Que fue la que hicimos como con forma logística, no sé si se acuerdan. Porque en este caso, S es como la población total menos los infecciosos en cada momento, ¿no? Entonces, siempre podemos reducir el sistema SIS a una sola ecuación dada por la ecuación de los infecciosos. Y se ve de esta forma. Beta por N menos I por I menos mu más gamma y menos u de t y en este caso la mu es una tasa de mortalidad, la gamma es una tasa de recuperación, pero esta u de t representa el control, ¿no? Que es el tratamiento, ¿no? Eh,
Entonces, ¿cómo planteamos el problema de control? No sé si se acuerdan, aquí requeríamos una condición inicial, una condición de frontera, ¿no? En este caso, pues la condición inicial es i de 0 igual a algún valor inicial, y la condición de frontera es libre, ¿no? Ok. Entonces, de alguna forma, esta U que representa la tasa de tratamiento, pues la podemos pensar como una recuperación extra, ¿no? Es una tasa adicionada de recuperación, generalizada, si quieren, ¿no? Entonces, ¿cómo planteamos el problema de control? Entonces, decíamos, hay que plantear el conjunto admisible de controles. Este va a ser U de T. De clase L1 en el 0T, tales que es positiva y es menor que alguna cota. Esta es una constante positiva. Y pues lo que queremos encontrar es encontrar el mejor régimen de tratamiento, de tal forma que podamos minimizar la prevalencia y el costo de aplicar el tratamiento. Entonces lo que queremos es minimizar el funcional C de U estrella igual al mínimo sobre los controles admisibles de la integral de 0 a T W1 y T más U cuadrada de T dt. Y aquí un poco se ve por qué queremos que la U sea al menos L1, ¿no? Este W1 es un peso constante, que es el costo de minimizar la prevalencia, y la U cuadrada es para minimizar el tratamiento, ¿no? Para que de veras sea un mínimo. Entonces, primero vamos a ver que el problema de control tiene una solución, al menos alguna, ¿no? Entonces, el problema de control, esta es una proposición. El problema de control tiene una solución. La solución existe. Ok. ¿Cómo probamos eso? Tendríamos que ver que los teoremas que probamos la vez pasada, la última vez, se cumplen para el contexto en el que estamos, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos? Vamos a ver, prueba. Vamos a considerar n de t y x.
definida como en el teorema de Filipov. Vamos a considerar y1 y y2 en n de t x, y vamos a probar que n es convexo. Probaremos que n es convexo para cada tx, ¿no? Es decir, probaremos que a y1 más 1 menos alfa y2 pertenecen a n de tx. Como sea que elijamos a la alfa, ¿no? Alfa y1, 1 menos alfa y2, para cualquier alfa que tomemos en el 0, 1. ¿No? Es decir, cualquier combinación convexa de y1 y2 pertenece a n, ¿no? Ok. Entonces, en efecto, como y está en n de t y x, existe cis 1 y 2 menores o iguales que 0 y vectores de control. Ay, se me movió todo. Ahí está. Perdón, de control. U1 y U2 tales que la Y la podemos escribir como G aplicada a X UI más Xi I por F de x, u, y, ¿no? Para la y que sea 1 o 2. Ok. Eso nada más porque nos estamos tomando las condiciones de Filipo, ¿no? Para el problema de control. Ahora, alfa por g de x u1 más xi 1 más 1 menos alfa por g de x u2 más xi 2 es igual a alfa w1 por i de t más u1 al cuadrado de t, ¿no? Voy a omitir la dependencia de las que solo dependen de t. Más 1 menos alfa w1 i de t más u2 cuadrado de t. Más alfa por xi 1 más 1 menos alfa
porque sí, dos. Todo esto de aquí es lo mismo que W1 por I de T más alfa U1 cuadrado más 1 menos alfa U2 cuadrado más alfa XI1 más 1 menos alfa XI2. Ahora vamos a hacer una U3 que va a ser la raíz de alfa U1 cuadrado más 1 menos alfa U2 cuadrado. Lo que hay que observar acá es que esta U3 que acabamos de definir está completamente contenida en A. Y si hacemos XI3 igual a alfa XI1 más 1 menos alfa XI2, tenemos que XI3 es menor o igual que 0. Ok. Entonces lo que tenemos es que la primera componente de la combinación convexa sí pertenece a N de T. Entonces vamos a quedarnos nada más, o sea, el que depende de la G, ¿no? Ese está completamente metido en N de T. Y finalmente, pues tenemos que hacerlo para el otro término, el que depende de la F. Ok. Entonces vamos a hacerlo para el otro pedazo. Tenemos alfa o F de XU1 más 1 menos alfa FXU2. Esto es igual a alfa beta N menos I de T, ¿no? Dependen estas por I menos U1 por I. Más 1 menos alfa por beta N menos I menos mu más gamma I menos U2 y esto es igual a beta n menos i por i menos mu más gamma por i menos alfa u1 más 1 menos alfa 1. Perdón, 1 menos alfa por U2, todo eso por I. ¿No? Ok, ahora vamos a hacer U4 igual a alfa 1 más 1 menos alfa U2. Y vemos que U4 está en A. Por lo tanto, alfa y1 más 1 menos alfa y2 pertenece a n de x. ¿No?
Es más o menos fácil convencerse de que A es compacto. Y entonces basta probar. Que las soluciones son acotadas, o que la solución es acotada. Entonces lo que tenemos es esta cota para I prima beta por n menos I por I, ¿no? Entonces, si eso lo escribámoslo por otro lado para que me quepa bien. Si hacemos y con gorro solución de es solución de y prima igual a beta n menos i por i. Entonces, i prima va por debajo del supremo de todas las soluciones que podamos escoger de esa forma, ¿no? Ok. Eso significa que si tomamos el supremo sobre las t's de los valores de la i de t, esto va a estar por debajo del máximo entre la condición inicial y cero, y perdón, y cero y la n, que es la población total. Y cero siempre va por debajo de n. Entonces, el máximo sobre todas las t's de i de t siempre está acotado por n, que era lo que queríamos ver. Y entonces, la solución existe y bastaría ver que podemos aplicar el principio de Potriagin a algún hamiltoniano definido para esta cosa, para ver que es una solución de las que andamos buscando, ¿no? Entonces vamos a ver. Entonces definimos el siguiente hamiltoniano. Esto es H, que depende de I, depende de U y depende de lambda. Esto es igual a W1 por I más U cuadrada más lambda por beta n menos I. Todo por i menos mu más gamma y menos u por i. Entonces, para aplicar Pontryagin, para que se cumpla Pontryagin, ¿qué es lo que queremos?
Quisiéramos que U estrella sea un punto crítico, ¿no? Sea punto crítico del Hamiltoniano. Entonces tiene que ser una solución de quién, de tenemos que tener, ¿no? Parcial de h respecto de u igual a 0, y esto nos lleva a 2u menos lambda i igual a 0. Y entonces podemos proponer la u estrellita igual a lambda i promedio, ¿no? Entonces, si tomamos la segunda derivada, digamos h respecto de u dos veces, esto es 2 y esto es positivo, entonces probablemente es un mínimo. Si tomamos el sistema de las adjuntas, tenemos lambda prima igual a menos w1 menos lambda por beta por n menos i menos beta i menos mu más gamma menos mu menos u, perdón. Esto, sujeto a que la lambda en t sea igual a 0. Entonces, finalmente, tenemos que u estrella debe ser el mínimo entre u max y el máximo de 0 y lambda i, sobre 2. Y una vez teniendo eso, podemos, haciendo una integral numérica para el sistema de las i's y de las lambdas, obtener la prevalencia y el control al que corresponde esta u crítica, ¿no? Ok. Y un poquito la idea de esto es que si tenemos infecciosos respecto del tiempo, esto pues es una logística y va a tender a crecer de esta forma, pero si logramos encontrar el control óptimo, esto, la prevalencia debe disminuir muchísimo y aplanar el ascenso, ¿no? Aplanamos la curva, como se decía en la época del COVID, ¿no? La época más dura del COVID. Ok. Entonces, dejémosle aquí por hoy y la próxima sesión vemos el otro ejemplo y empezamos a ver lo de cólera. Por el momento, dejémosle aquí y nos vemos en una siguiente sesión.